Muy buenas tardes, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de Inteligencia Dental, con una nueva sesión del Congreso Internacional de Odontología Virtual. Es un gusto para mí presentarles al doctor Francisco García Torres. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Es para mí un gran placer estar aquí con ustedes, conectados por la tecnología que actualmente tenemos. Es un gran privilegio contar con estas plataformas. Y bueno, pues agradecer sobre todo la invitación a este congreso de manera virtual por parte de la compañía MIS y Dentsply. Y bueno, también es para mí un gran... Permítanme. ¿Puede darle clic, doctor, en su imagen, por favor? Perfecto, gracias. Es para mí también un placer estar junto con grandes doctores de muchos países. Y también quiero pues aprovechar desde la comodidad de su casa, mandarles un saludo a todas las partes que actualmente nos están escuchando, toda Latinoamérica, México. Es para mí un gran, de verdad, un gran placer estar aquí con ustedes y espero que esta hora que vamos a estar compartiendo, pues sobre todo sea de provecho para todos, para aprender en momentos pues tan complicados que actualmente pues a nivel mundial estamos sufriendo. Y bueno, pues quiero comenzar pues, un poquito con cómo yo voy el acercamiento con la compañía MIS. Ya tengo varios tiempo trabajando con esta compañía desde mi posgrado. Tuve la gran fortuna de estar en capacitación directa en MIS, en Israel. Y bueno, todas estas capacitaciones siempre son de mucho provecho y de gran oportunidad que se presenten. También pues siempre... En todos los lugares que tengo la oportunidad de presentarme, siempre para mí es un orgullo mencionar de dónde vengo, desde mi formación de licenciatura como de posgrado y actualmente como docente de la Universidad de La Salle Bajío en la ciudad de León, Guanajuato. Y esta imagen que vemos a continuación es la clínica del posgrado de prostodoncia implantología de la Universidad de La Salle, la cual es un programa de 3 años en el cual se ven tanto la parte de prostodoncia como la parte de la implantología. Y es ahí donde precisamente el tema que vamos a cubrir el día de hoy comienza a mí a generarme la inquietud, porque hay personas que se encargan, o el área de especialidad es la prostodoncia, y algunas otras se encargan exclusivamente de la implantología. Regresando un poquito al motivo de que hoy estemos todos reunidos a través de esta plataforma, pues bueno, es algo que completamente fue ajeno a nosotros, pero que es una realidad, algo que a simple vista es invisible para nosotros, pero es una realidad, ¿no? Y está pasando y no podemos dejar de aceptar que es una situación complicada que actualmente, pues, daña o está afectando completamente a todo el mundo. Y yo creo que este tiempo es sumamente importante para tomarnos esa oportunidad de pensar diferente. Yo creo que es una gran oportunidad para desde nuestra casa, desde ese tiempo que antes no teníamos por la rutina, por el trabajo del día a día, nos da esa gran oportunidad de decir, voy a pensar diferente. Y al pensar diferente, lo que logramos es lograr cambiar las cosas. Si nosotros todos los días tenemos el mismo pensamiento, nunca vamos a poder lograr cambiar las cosas. Y yo creo que es el objetivo que hoy debemos de tener todos nosotros, lograr un cambio en la parte personal como también en la parte profesional. Y siempre me gusta comenzar con una pequeña anécdota, que creo que es algo que se presenta mucho o es un tema actual. Yo creo que en la vida hay cosas que no se repiten. Sí, hay ocasiones que los momentos pasan en un segundo o llegan a tardar un poquito más, como el que estamos viviendo actualmente, pero yo creo que lo importante es vivirlo, ya sea malo o sea bueno, yo creo que de todo vamos a sacar un aprendizaje y ojalá que esta oportunidad que estamos teniendo todos sea para
para tener un resultado y un cambio. Vamos a meternos ya un poquito más a la plática del día de hoy. Y antes de meternos con el rollo de los implantes y de la prostodoncia, yo creo que debemos de empezar por lo que nos debe realmente importar, que es la satisfacción, la realidad y la expectativa de los pacientes o de nuestros clientes. Debemos de entender que para ellos trabajamos, para ellos ejercemos y nos debemos de dar el tiempo para escuchar estas tres palabras que son súper importantes. Ver qué grado de satisfacción busca el cliente, la realidad clínica en la cual se está presentando y cuáles son las expectativas a las cuales podemos llegar. De eso nos lleva completamente a una realidad clínica. Cada persona, cada cliente, cada paciente, como lo quieran ustedes ver, va a tener una realidad clínica completamente diferente. Y es ahí nuestra obligación como clínicos poder darles una buena resolución y sobre todo un buen acompañamiento en el plan de tratamiento que se le piensa realizar a cada uno de los individuos. Vamos a comenzar por el concepto de naturaleza, lo natural. Al hablar de implantología, no podemos abusar de esta palabra o de esta gran área de la odontología que tenemos, que es la implantología. Siempre debemos de tratar a medida de lo que podamos conservar lo natural. De ahí que de lo natural podemos tener otro aspecto que es lo parafuncional. Lo parafuncional, hoy en la actualidad es muy común, o en un gran porcentaje de nuestros pacientes presentan esto, una parafunción de diferentes grados, de diferente etiología, pero es muy común y en un porcentaje nos estamos enfrentando a ello. Por lo cual, debemos de tener la capacidad de saber diagnosticar todos estos aspectos. Y van a ser algunas cuestiones que más adelante voy a tocar, que me gustaría enfatizar el día de hoy. Primera opción siempre debemos entender que es tratar de restaurar los órganos dentales y buscar agotar las opciones restauradoras. Hasta que ya veamos que no hay opciones restauradoras, es cuando el implante va a ser una gran alternativa. Pero no confundamos que un implante siempre va a ser una mejor opción que tratar de restaurar los órganos dentales. No debemos de confundir eso, porque un implante jamás va a poder lograr sustituir lo que un diente natural nos ofrece. De aquí que el tema del día de hoy, rehabilitación protésica en implantología. Ahora, yo soy un fiel creyente que no podemos separar estas dos palabras. Prostodoncia e implantología no pueden ir por separados. ¿Por qué? Porque para manejar la implantología tenemos que tener nociones de prostodoncia. Viceversa, para manejar la implantología también tenemos que tener ciertos conceptos o conocimientos para poderla manejar, como son los conceptos quirúrgicos del manejo de tejidos, tanto blandos como duros, en este caso el hueso, pero siempre todo el proceso de la colocación de un implante debe de partir no de ver dónde hay hueso, no de dónde mejor va a quedar el implante, sino pensar en dónde realmente va a ir la corona, la restauración o la rehabilitación que yo le voy a hacer a mi paciente. Al fin y al cabo, los pacientes están acudiendo con nosotros para que le regresemos ese diente con el que quieren masticar, ese diente con el que quieren sonreír. Realmente el implante es un intermediario para poder lograr esto. Entonces, siempre entender que el inicio de la colocación de un implante va con una planeación prequirúrgica, es decir, saber conceptos de oclusión y la posición correcta donde voy a rehabilitar. De ahí que me puedo completamente pasar a los conceptos quirúrgicos. Y ahí inclusive entrarían muchas áreas, por ejemplo, periodoncia y cirugía maxilofacial, donde podrían apoyarnos bastante en esta parte quirúrgica. Habrá clínicos que manejen las dos áreas, habrá quienes solo se enfoquen en cierta área, pero debemos de tener una correcta comunicación con las diferentes especialidades. Ya, ok, hice la planeación quirúrgica, vi densidad de hueso, vi si necesita injerto, el tipo de colgajo, etcétera, etcétera, etcétera. Coloqué mi implante, ya sé qué protocolo de colocación voy a hacer, etcétera, etcétera. Ahora viene la planeación postquirúrgica o la fase final, donde debemos de tener conocimientos qué aditamentos vamos a manejar, tanto para el provisional como para el trabajo definitivo. Algo también muy
importante los materiales definitivos que tenemos actualmente para poder rehabilitar un implante. Comencemos con el perfil del paciente, que es algo fundamental al inicio de cualquier tratamiento. Y todo parte desde un examen clínico, un examen radiográfico, para poder de aquí determinar un plan de tratamiento. Inicialmente, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y algo que por costumbre yo hago es, primero, escuchar la demanda del paciente. ¿Qué es lo que el paciente quiere? ¿Es algo más estético, funcional, busca comodidad o mejorar su calidad de vida? Escuchar su queja principal, también valorar el nivel de autoestima en el cual está llegando, si presenta dolor o malestar, y como les comenté, si es un caso estético o funcional, que para mí en lo personal, siempre lo funcional va primero que cualquier otra cosa. Dos, consideraciones e influencia en la planificación del tratamiento. ¿Va a ser una rehabilitación completa? ¿Qué procedimientos quirúrgicos voy a utilizar o no? ¿Qué sector es el que voy a trabajar? ¿Un sector anterior, un sector posterior? Que sabemos que el sector posterior es más funcional. Y de aquí, ¿qué tipos de protocolos vamos a utilizar? ¿Va a ser una restauración fija o removible? Para poder pasar al tercer punto, que es el manejo y la orientación de las expectativas del paciente, que es algo que creo que también es sumamente importante valorar. Ver desde un inicio lo que es posible lograr y lo que no es, hacérselo ver desde un inicio al paciente. Hacerle ver tiempos de tratamiento y algo sumamente también importante, costos. Quiero hacerles una recomendación en algo que por lo general, en la mayoría de mis casos, es una gran herramienta y es algo que por costumbre también utilizo en toda la planificación de los casos, que es una herramienta que la agrupación del ITI nos ofrece de manera gratuita, que es el SAC. Tiene dos cuestionarios, un apartado del protésico y una parte quirúrgica. En este caso, voy a ejemplificar la cuestión protésica. Cómo con una serie de cuestionamientos, una serie de preguntas, nos podemos nosotros ayudar o apoyar para ver el riesgo en el tratamiento que estoy por resolver. Desde, como lo comenté, expectativas del paciente, qué tan fácil o complicado va a ser la colocación del implante en cuanto al acceso, cuántos dientes son los que voy a rehabilitar o cuántos implantes son los que pienso colocar en una brecha de 1, 2, 3 dientes, un maxilar edéntulo, una mandíbula completamente edéntula, qué tipo de prótesis pienso yo realizar, una prótesis removible o completamente fija. Si es un tratamiento que tenga compromiso estético, ir respondiendo estas preguntas, qué tanto espacio protésico tengo, es decir, si estoy hablando de un paciente desdentado, ¿cuánto espacio tengo yo para rehabilitar? Que es algo que es muy importante porque llega, inclusive he escuchado, por ejemplo, de colegas cuando me dicen, es que coloqué los implantes, pero ahora no sé qué es lo que voy a colocar, ¿qué me recomiendas? Cuando son cosas desde un inicio, antes de colocar los implantes, ya debemos de saber cuánto espacio tengo para poder de esta manera planificar la restauración. ¿Qué protocolo de carga voy a utilizar? ¿Algo inmediato? ¿Algo convencional? ¿Qué restauración provisional voy a usar durante la cicatrización? ¿Va a ser necesario utilizar un provisional o no? Y si lo voy a utilizar, ¿cómo lo voy a manejar? Algo que también voy a tocar más adelante es el aspecto del bruxismo o del parafuncional. Aquí tenemos que marcar si hay presencia o no, que en la mayoría de los pacientes la hay. Es una complicación que en la mayoría de las personas se presenta, entonces también tenemos que saber el manejo en el cual vamos a caer. ¿Qué esquema oclusal tenemos? ¿Una oclusión ideal? Es decir, que tenemos una buena guía anterior, guía canina. ¿Qué clasificación de oclusión tenemos? También algo muy importante desde un principio, antes de la colocación de un implante, es saber qué tipo de restauración final voy a hacer. ¿Va a ser algo atornillado o cementado? Actualmente preferimos algo atornillado por el control de los excedentes del cemento, pero en algunas ocasiones tendremos que caer en el cementado y no está mal. No es un pecado hacer una restauración cementada. Más bien, si lo voy a necesitar,
sí muy importante saber el manejo que voy a dar. Por otra parte, al hacer este cuestionario, esta serie de preguntas, al final nos hace un resumen y llegamos a una conclusión y también nos acercamos a qué tan riesgoso va a ser el tratamiento o no. Y también que esto el paciente lo tenga en cuenta y que es algo que podemos imprimir, inclusive anexarlo a nuestro expediente clínico para tener ya una recopilación de información desde el inicio. Como lo comenté, dentro de este cuestionario entran la valoración de estos aspectos, como la dimensión vertical, que debemos de verificar desde el inicio. Porque si yo llega al paciente, planifico la parte quirúrgica, la colocación de los implantes, hermosos me quedan los implantes, bien distribuidos, la densidad perfecta, todo hermoso. Oh, pero viene el momento de la rehabilitación y ¿qué pasa? No tenía espacio protésico. Y ahí es cuando nos podemos enfrentar en problemas. Entonces, esto siempre se tiene que ver desde el inicio. Otro aspecto también muy, muy importante a valorar desde el inicio de un tratamiento es la parafunción o qué alteraciones en la articulación temporomandibular tenemos. Eso es sumamente importante. Y como también lo comenté en el cuestionario, verificar ante qué oclusión voy a trabajar. Un paciente clase 1, donde tiene una buena guía anterior, buena guía canina, un paciente clase 2, donde debo de tener ciertas precauciones, o un paciente clase 3. Y un paciente clase 2 o un paciente clase 3 no quiere decir que no lo voy a poder rehabilitar. Claro que sí se puede, pero hay que saber qué esquemas oclusales vamos a utilizar. Aunado a todo este cuestionamiento, a todas estas interrogantes, es muy importante el estudio de imagen, en este caso una tomografía. Para implantes, lo más importante es la valoración por medio de una tomografía combi. La tomografía nos permite ver un escenario completamente ideal y un escenario lo más cercano a la realidad en la cual se va a presentar al momento de la colocación de un implante. Vamos a poder ver las estructuras en manera tridimensional, densidad ósea y todas las cuestiones anatómicas que tenemos que tener a consideración. Otro aspecto que también es de suma importancia y que también les recomiendo y que por lo general acostumbro a hacer es la documentación de nuestros casos. Hoy en día ya no hay pretexto de que no lo podemos hacer, porque hoy en día todos al alcance de nuestra mano tenemos este aparatito, el celular, y la mayoría de los celulares cuentan ya con una cámara decente. La fotografía, no se nos olvide que somos clínicos, no es para hacer show, no es para poner las panditas, el kiwi en la boca del paciente, eso está bonito, pero realmente no es nuestra profesión. Nosotros somos clínicos y la fotografía clínica nos sirve para una infinidad de cosas, desde toma de color, cuestiones legales, planificación del tratamiento. Porque, ¿qué puede llegar a pasar? Yo, al inicio del tratamiento, me doy la idea, vamos evolucionando con la persona, con el plan de tratamiento, y puede llegar a un punto donde diga yo, Dios santo, ¿qué era lo que tenía planeado? Ya no me acuerdo. Bueno, si yo tengo la documentación desde el inicio, puedo ir a mis archivos y poder retomar o retroalimentar el caso que yo estoy resolviendo. Y en la manera pues más ideal sería tener una cámara profesional y pues evidentemente tener una mejor documentación. Juntando todos estos elementos, todo esto, y aquí se nos pueden ir una o dos citas antes o previas de la colocación del implante o de la rehabilitación del paciente, podemos llegar a la planeación o a entregar un plan de tratamiento que se basa en 5 partes muy importantes tener bien elaboradas, que es el control sistémico, primero que nada, es saber qué enfermedades sistémicas tiene la persona, bajo qué control está, qué medicamentos toma. Aquí también podemos identificar aspectos como pacientes que tomen bifosfonatos en una fase quirúrgica o colocación del implante, probablemente va a ser muy complicado. O saber qué manejo y recomendaciones voy a darle a mi paciente. Local no dental, aspectos de sospecha de alguna lesión en la cavidad oral, se coloca aquí. Alguna biopsia, algo que tengamos de sospecha en la cavidad o manejo previo, aquí se establece. Luego la fase 3, que es el acondicionamiento. Y ojo, los implantes entran en esta parte, en este pequeño apartado de la fase 3, es acondicionamiento, los implantes. Los implantes no es una fase rehabilitadora. Es un método de acondicionamiento para posteriormente
colocar una rehabilitación, una restauración. En la fase 4 vamos a colocar todo el esquema rehabilitador, aditamentos, material que voy a utilizar, etc. Y algo muy importante, y el punto 5, que es el seguimiento, la prevención que yo le voy a dar a cada caso, porque cada persona vamos a tener que darle un seguimiento diferente. Habrá quienes podamos ver cada 6 meses y habrá algunos otros que tengamos que estar viendo rutinariamente. Ok, vamos a otra parte que es bien importante al hablar de prótesis sobre implantes. Porque la finalidad del día de hoy no es solo venir a hablarles de conceptos de prostodoncia, sino también lo importante, lo que quiero que el día de hoy quede claro, es que tenemos que ver más allá de la corona y más allá del implante. Y es aquí cuando, junto con el doctor José Cedillo Félix y el doctor José Luis Castellanos, durante el posgrado, nos surgió una inquietud de un tema que es de mucha importancia y que es muy común que se presente en la mayoría de los pacientes, que es el bruxismo. Ahora, si el bruxismo lo conjugamos con los implantes dentales, ¿realmente sabemos qué manejo le vamos a dar? ¿Pacientes que ya los tengan o pacientes a los cuales se les vaya a colocar? Y entonces, junto con el doctor José Eduardo, que además de compañeros de posgrado, pues es uno de mis mejores amigos y fue un gran honor para mí trabajar junto con él en este artículo que publicamos. Y el objetivo era valorar el bruxismo conjugado con los implantes. Saber que el bruxismo es una afectación multifactorial, no hay algo específico que la genera, pueden ser muchos factores, y se presenta de manera nocturna y diurna. Ahora, entender que el bruxismo, una de las secuelas del bruxismo se va a ver reflejada en los dientes. No quiere decir que el desgaste dental, la fractura dental, sea culpa de los mismos dientes. Esto viene más allá de que el diente sea el culpable y viene desde el sistema nervioso central. Y sí, exactamente, sistema nervioso central, cuestión que nosotros probablemente no podamos manejar. Debemos de tener cierto conocimiento, pero probablemente en este apartado nos tengamos que apoyar de algún otro especialista. Porque si sabemos que el problema no es en el diente, sino en la actividad motora, ¿cómo voy a poder yo lograr ayudarle a la persona a controlar este problema o este factor etiológico? Y efectivamente, si el problema viene desde el sistema nervioso central, por mil razones, paciente estresado, por el trabajo, por el estilo de vida, por mil cosas, ¿qué va a generar? Una actividad motora. Y en este caso, es el músculo el responsable de ejercer esa actividad motora, esa hiperactividad que se va a traducir en los dientes. Ahora, si juntamos toda esta etiología o todos estos aspectos en los implantes, debemos de entender que hay ciertas diferencias. Ya de entrada, al extraer un diente y colocar un implante, no vamos a tener el mismo escenario. Vamos a perder algo fundamental que en un diente natural teníamos, que era el ligamento periodontal, cosa que en el implante no lo vamos a tener y por lo tanto se va a perder la propiocepción. ¿Qué creen que resulte este aspecto? Algo muy, muy importante que nos dimos cuenta en la revisión bibliográfica en este artículo. Mientras en un diente natural, al tener ligamento periodontal y ante la fuerza motora que genere el paciente con la actividad muscular, la propiocepción sigue ahí y es un mecanismo de defensa o de aviso a la persona donde, ¡ay Dios, estoy apretando mucho, me empezó a doler, pues no le aprieto tanto! ¿Qué pasa en un implante? Se pierde el ligamento, por lo tanto el paciente ejerce fuerza, ejerce carga, no lo siente porque no hay propiocepción y puede haber una sobrecarga. Ahora, aquí surge la incógnita donde cuáles son los daños que se generan del bruxismo al implante o a un paciente rehabilitado con implante. ¿Cuál es el problema más común? Son varios, en diferente intensidad. Inclusive hay corrientes donde afirman que una de las complicaciones es pérdida de hueso marginal. Realmente, en un implante osointegrado, este no es el problema. No quiere decir que un paciente bruxista va a perder un implante por la sobrecarga. No es realmente esto. Realmente el problema que se presenta con mayor frecuencia son problemas mecánicos que involucra
la prótesis o la restauración en sí, en fractura, en shipping, en algo también muy común que es aflojamiento del tornillo o inclusive fractura del aditamento. Para eso, junto con el doctor José Cedillo y yo, hicimos una recopilación en base a la bibliografía de recomendaciones para establecer un manejo de los pacientes que ya tienen los implantes o a los cuales se les va a colocar. Desde recomendaciones donde van, ¿qué diseño oclusal de prótesis es el más adecuado? ¿Cómo voy a diseminar las fuerzas? Algo también sumamente importante es valorar ante qué tipo de hueso me estoy enfrentando. Características del implante, restauración del implante, si va a ser cementada, atornillada. Y algo también muy interesante, ¿qué tanto mantenimiento y prevención voy a generarle? Es decir, si yo ya sé que es un paciente con un antecedente de bruxismo, ¿cómo lo voy a prevenir? ¿Colocando una férula? Sí, ¿qué tipo de férula? Entonces, es algo que nos debe de poner a pensar y a reflexionar si realmente estamos haciendo estos aspectos de análisis antes de colocar un implante. Y como les comentaba, no quiere decir que un paciente bruxista sea candidato a que va a perder el implante. E incluso está reportado en la literatura que hay casos donde llega a haber fractura de la plataforma del implante, pero esto no es en mayor frecuencia. El accidente más común dentro del bruxismo en implantes es fractura de alguno de los componentes de la prótesis. ¿Y a qué se debe esto? A que no hubo una buena planificación en cuanto al esquema oclusal. De aquí que, haciendo la revisión bibliográfica, nos resultó como parte de la recomendación que el diseño oclusal debe de tener una mesa oclusal estrecha con una carga centrada en la fosa de contacto intercuspidio y con una baja inclinación. Es decir, en resumen, hacer restauraciones lo menos pronunciadas posibles para que en cuanto se presente una carga lateral en función y parafunción, pues se pueda minimizar el riesgo de alguna fractura. Es, en pocas palabras, liberar esa parte funcional que va a tener esa restauración sobre un implante y que el punto central de carga que va a ser sometido sea lo más centrado posible. Y eso va desde que también orientemos el implante, porque si yo el implante no lo centro en la posición adecuada, probablemente la restauración va a caer en el acceso o la parte más débil, se incline más hacia la parte vestibular o más hacia la parte palatino-lingual y probablemente va a haber una sobrecarga y probablemente va a haber una fractura. Entonces, es algo muy importante en pacientes con este tipo de antecedente el diseño oclusal que yo voy a dar. Y vuelvo a lo mismo. Si ya sabemos que queremos una restauración donde la carga vaya centrada en la parte de la fosa central de la restauración, pues evidentemente esto me lleva a que la orientación tridimensional del implante pues debe de ser lo más adecuada. Porque si yo lo dejo o muy vestibularizado o muy lingualizado palatino, probablemente alguno de los sectores de la restauración va a sufrir una sobrecarga y por lo tanto puede haber fractura en alguno de los componentes. Y aquí que también entra algo en incógnita y también algo que es sumamente importante planificar en implantología es número de implantes y la distribución que le voy a dar. Para esto es un concepto que a mí siempre me ha quedado muy claro y es el ejemplo más fácil que yo puedo dar hablando de distribución de implantes. Porque habrá opciones donde probablemente pueda colocar hasta 3 implantes distribuidos de buena manera, como el ejemplo de esta silla. Esta silla tiene sus 3 patas y puede sentarse la persona que sea y esta silla va a soportar ese peso, pero todo se debe a la distribución que se le dio. Por otra parte, si le anexo una más, pues evidentemente va a tener una mejor estabilidad que la de 3 patas, ¿verdad? O viceversa, una silla que tiene 5 soportes. Incluso tiene mucho mayor soporte. Entonces, todo va dependiendo la distribución que yo le dé a mis implantes, el espacio que yo les dé. Y algo que también debe de quedarnos como concepto, que el implante viene siendo la cimentación o ese soporte que le va a dar a lo que va a ir por encima. Y el ejemplo más claro es una casa, un edificio. Si hacemos una buena cimentación, metiéndole varilla gruesa,
cimentando bien esas zapatas, probablemente pueda hacer un edificio de 30, 40, 50 o los pisos que yo quiera. Pero si sé que no tengo una buena cimentación, probablemente ni siquiera un piso, sino va a quedar en una planta, porque corro el riesgo de que se venga abajo. Entonces, estos conceptos deben dejarnos bien claros también en implantología y es algo muy importante. Y también, pues, el manejo de los tejidos blandos es de sumo valor y que es algo que más adelante también quiero tocar, cómo manejar esos tejidos, cómo poderlos ir perfilando. Más adelante hablaré de los aditamentos nuevos que la compañía MIS nos está ofreciendo, que es el One Abutment, One Time, que son sumamente buenos, es una opción protésica bastante buena, pero habrá ocasiones donde yo necesite perfilar por medio de un provisional. Es decir, manipular los tejidos blandos para poder lograr un soporte adecuado de estos. Y es una fase que a veces lleva tiempo y es una fase que muchas veces no es sencilla de manejar, pero sumamente importante para que nuestra restauración final tenga éxito. Vamos a pasar ahora a los aspectos de impresión. Dentro de los aspectos de impresión vamos a tener simplemente dos opciones, que es cucharilla abierta, cucharilla cerrada. En lo personal, yo en todos los casos, en la mayoría de los casos, prefiero cucharilla abierta, o un pin para cucharilla abierta. ¿Será por comodidad? ¿Será porque es como en mis manos es lo que me funciona mejor? No lo sé. ¿Habrá quien, alguien prefiera un aditamento a cucharilla cerrada? ¿Es válido? Y yo creo que el de cucharilla cerrada yo lo dejaría más en pacientes donde el acceso a la impresión sea complicada, es decir, la apertura esté limitada, por lo tanto un pin de impresión atornillado va a ser difícil de retirar. Esa es la opción que yo tengo al utilizar una cucharilla cerrada. Entonces, es muy importante el cómo vamos a personalizar también los pines de impresión, porque los pines de impresión vienen estándares, dependiendo la medida del implante el cual coloqué, ya sea narrow, estándar o wide. Pero de aquí que podemos hacer una manipulación. Una de las recomendaciones que yo les puedo dar al momento de correr la impresión en yeso, llega a pasar que uno de los aditamentos, si no lo colocamos bien, puede llegar a haber una rotación. Entonces, lo que yo comúnmente hago es generar una pequeña retención en el aditamento con un material que la casa comercial Dentsply nos provee, que es Triad Gel, y es un material fotocurable, el cual yo coloco como tipo estrellita y puedo lograr que, o con esa seguridad de que mi aditamento análogo no va a rotar. Otra de las maneras que me gusta utilizar el Triad Gel es para ferulizar esos aditamentos. Ejemplo, esta impresión que fue para multi-unit, donde yo coloco mis aditamentos, los puedo ferulizar por medio de hilo trenzado y después la colocación del Triad Gel con ayuda de un microbrush. Y es súper sencillo porque solo se fotocura y la otra de las opciones pues es el pate resin. Pero el pate resin a mí se me hace un poquito más complicado el manejo. El Triad Gel yo lo recomiendo mucho porque es bien fácil de utilizar y lo utilizo para ferulizar, lo utilizo para las retencioncitas que les comenté, inclusive también lo utilizo para la personalización de los aditamentos como más adelante les voy a mostrar. Y bueno, con la seguridad de que vamos a poder tomar una impresión confiable para poderla correr en yeso y de aquí poder sacar también un jig de verificación. Porque no quiere decir que al ferulizar los aditamentos de impresión, quiere decir que no pueda haber una distorsión. Puede haber una distorsión. Para eso puedo verificarlo por medio de un jig de verificación de yeso, donde ya teniendo una impresión previa, coloco los mismos pines de impresión, los vuelvo a ferulizar, pero ahora con yeso, y lo llevo directamente a boca para ver la pasividad. También esto se puede hacer con alguna prueba plástica previamente fresada. Vamos a pasar a el aspecto de los aditamentos. Es algo que luego genera mucha duda, qué opciones protésicas. Y habrá quienes pues fueron al curso tal y pues aprendimos a utilizar el CPK y pues bueno, utilizo para todo CPK. Pero no me doy esa oportunidad de entender o conocer que hay muchos aditamentos. Y no quiere decir que nos casemos específicamente con un aditamento, sino saber seleccionar el aditamento dependiendo el protocolo o la situación que voy a manejar.
Y yo creo que la manera en cómo yo empiezo a determinar el flujo de trabajo es saber desde un inicio si va a ser un protocolo de etapa de cierre o desde un inicio colocación de un healing. Porque desde ahí ya también puedo ir planificando qué aditamentos voy a ir ocupando. A mí en lo personal, cuando es un sector posterior, en la mayoría de los casos donde yo puedo, yo prefiero colocar una tapa de cierre, proteger esa fase inicial de osointegración para que no haya contaminación a la parte interna donde está viendo el proceso de cicatrización y deformación de nuevo hueso, y una tapa de cierre es completamente sumergida, el tejido lo va a cubrir y durante esos 3 meses, 4 meses que yo lo deje sumergido, voy a tener la confianza que no va a haber filtración bacteriana. Pero por otra parte, habrá casos donde pretenda desde un inicio colocar un healing y también es válido, pero ahí hay quienes no lo prefieren porque precisamente puede haber riesgo en la microfiltración de bacterias y evidentemente eso se puede traducir en una osointegración deficiente. Ok, ya supe qué protocolo inicial de aditamento voy a utilizar, tapa de cierre, tapa healing o transmucoso, y luego viene la parte de la restauración. Saber determinar desde un inicio qué tipo de restauración voy a hacer. Si va a ser algo atornillado, va a ser cementado. Porque dependiendo de esto, es como voy a también tener la capacidad de seleccionar ciertos aditamentos. Ok, quiero aprovechar también esta tarde para hablarles un poquito de los nuevos aditamentos que tiene la casa comercial Miss, que es One Abutment, One Time. Son aditamentos que, para serles sincero, yo recientemente los estoy comenzando a utilizar y me parece algo novedoso y algo, es una opción buena para rehabilitar. El contexto principal de estos aditamentos es, para que más o menos me entiendan, es el manejo que anteriormente teníamos con el tissue level, ¿sí? Que es un implante que en la actualidad puede ser una opción y no quiere decir que sea un implante malo, pero al actualmente estar manejando más los implantes bone level, una de las cuestiones que luego generan controversia es cuántas desconexiones vas a hacer durante el proceso de rehabilitación y saber que durante esas desconexiones puede haber una filtración bacteriana que comprometa la integración del implante. ¿Qué ventajas tiene el manejar una rehabilitación a nivel del tejido o tissue level? Pues evidentemente quitamos este riesgo, estar desconectando frecuentemente y por lo tanto se vuelve un protocolo, un procedimiento pues más seguro. Esa es la principal ventaja que nos da este aditamento nuevo, el One Abutment One Time, que todo lo vamos a manejar de manera supragingival, es decir, no vamos a tener que estar entrando a la parte interna del implante y las veces que yo quiera quitar, poner lo que yo necesite de aditamentos, elimino completamente ese riesgo. Puedo incluso manejar una fase con un healing, la fase del pin de impresión, no necesito quitar ese transmucoso y para la parte final o rehabilitación final también no lo necesito retirar. El mismo aditamento ancla sobre el transmucoso y se vuelve una rehabilitación completamente tissue level. ¿Sí? Aquí vemos el diagrama donde el contexto es anclar el aditamento, preservar ese intermediario de tejido y todo manejarlo a nivel supragingival, desde el healing, desde el aditamento temporal o bien si voy a hacer una rehabilitación cementada o atornillada. Entonces es un concepto bueno, está bien fundamentado y yo creo que actualmente es algo que a mí en lo general me está gustando bastante, pero no es la única opción, ¿no? No es la única opción, podemos seguir con lo convencional. También hay casos, por ejemplo, en el sector anterior donde utilizar alguno de estos aditamentos no va a ser posible porque estos aditamentos vienen con diámetros estándares y habrá ocasiones donde yo tengo que hacer perfiles, manejos de situaciones del contorno crítico y subcrítico donde solamente con un provisional donde yo lo pueda ir manipulando lo voy a lograr y a lo mejor con alguno de estos aditamentos no voy a poder. También tenemos la opción de conseguir con este sistema One Abutment One Time aditamentos ya previamente con angulaciones o personalizados con perfiles, pero en la mayoría de los casos es complicado el manejo de estos aditamentos. También podríamos contemplar el uso de calcinables, que también es una opción. En general, tenemos muchas opciones, desde
aditamentos personalizados, cementados, calcinables, T-Base, multi-unit, que también es un aditamento sumamente importante, sobre todo hablando de rehabilitaciones de arcada completa. A mí en lo personal, uno de los aditamentos que en la mayoría de mis casos utilizo es el T-Base. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis rehabilitaciones las hago en circonia y esta circonia se hace de manera fresada. El T-Base es un aditamento que nos permite manejarlo por medio de CAD-CAM. Es decir, lo podemos escanear de muy buena manera y poder adaptar las rehabilitaciones perfectamente. Por otra parte, tenemos la opción de utilizar calcinables, donde tenemos la conexión a la plataforma del implante, pero puedo personalizar con un calcinable el perfil. Puedo hacer esa manipulación, puedo hacerlo personalizado, luego colarlo en metal y luego cementarle una restauración de circonio. Y de esta manera puedo modificar un aditamento y no necesariamente dejarlo recto, porque lo que yo quiero es seguir esa parte que yo manipulé o que yo previamente por medio de un provisional logré modificar. Vamos a empezar a ver ahora casos clínicos, ya hablamos un poquito de cuestiones teóricas, todavía nos queda algo de tiempo, y vamos a ver este caso muy interesante donde llega conmigo la paciente con el motivo de consulta: quiero colocarme el diente que me falta, ¿no? Ya, perfecto, vamos a ver qué podemos hacer, hacemos todo el análisis, la tomografía, la panorámica, y nos damos cuenta que sí, efectivamente hay ausencia de un órgano dental, pero era porque nunca se formó. Es decir, fue una genesia de premolares, que en algunos casos es frecuente, como la genesia de laterales, incluso en algunos casos de caninos, pero premolares común. Y ver el manejo, pues cuando me llegó a mí este caso, dije, no hombre, pues este caso va a estar regalado, va a estar papita. ¿Por qué? Porque pues la paciente es joven, tiene buen hueso. Yo dije, no hombre, este con los ojos cerrados lo coloco. Pero oh, sorpresa, cuando nos vamos a la imagen con BIM o tridimensional, nos damos cuenta en un aspecto que yo al inicio no había pensado, que era como nunca se formó el órgano permanente, efectivamente nunca se desplazó el mentoniano o el conducto del nervio mentoniano, por lo cual el nervio se mantuvo muy arriba y me limitaba a trabajar solamente en estos pequeños milímetros en cuestión vertical. En horizontal o del diámetro no había problema, pero el problema aquí era el nervio a qué nivel. Y aquí si yo no me tomo el tiempo de haber hecho un análisis a fondo de este aspecto, probablemente yo hubiera dicho, no hombre, pues coloco un implante de unos 10 milímetros, unos 11 milímetros, ¿y qué hubiera pasado? Pues hubiera caído en una iatrogenia. Lamentablemente, el caso nos limitó a tener que seleccionar un implante de un diámetro, sí, amplio, de 5, pero con una longitud de 6, para poder evitar un daño al nervio. Y evidentemente, al inicio, pues había cuestiones estéticas que a la paciente no le gustaban. Ella me decía, es que la verdad que sí, al sonreír, se me llega a notar el espacio del diente que me falta. Sí me gustaría rehabilitarlo. Que de hecho, en este caso, también tuve un manejo especial en el otro temporal, en el 85, el cual le comenté a la paciente, ¿sabes qué? Yo no te recomiendo todavía ponerte el implante. Vamos a esperar un tiempo, vamos a colocarle una rehabilitación tipo onlay para evitar que los antagonistas o los superiores se sigan extruyendo. Y mira, al entrar en carga ese órgano dental temporal, pues evidentemente puede empezar a haber una movilidad con el paso del tiempo. Pero vamos a agotar el tiempo, si dura 1, 2, 3, 4 años, que actualmente ya va para 4 años este caso, y ahí anda el dientito como si nada. Le comenté, ¿sabes qué? Vamos a agotar el tiempo y ya después pensamos en un implante. No hay que irnos luego como amantes del implante, de los implantes, a colocarlos. Si podemos ofrecerle ciertas opciones al paciente, creo que él no lo va a agradecer. Y bueno, esta es la situación inicial. Realmente una paciente joven, con una oclusión estable, algunos índices de desgaste, pero nada, nada que considerar. Pasamos directamente a la colocación del implante, previamente con la planificación, y vemos el protocolo de fresado del sistema de MIS, de Seven, que a mí en lo general, a pesar de que uso una guía protésica, siempre este tipo de herramientas que tiene el kit del Seven,
Los pines de paralelismo en lo personal me ayudan mucho para ver justo la zona donde va a ejercer la carga del implante. Y aquí me puedo yo reposicionar. Si veo que el pin de paralelismo va más hacia vestibular o más cargado hacia la parte palatina, pues ahí tengo que corregirlos. Como vemos en este caso, justo la carga iba a ir al centro de la fosa del diente superior. Entonces, eso es muy importante siempre también apoyarnos. Y aquí simplemente le digo al paciente, ¿sabes qué? Durante la cirugía, en el mismo momento, le digo a la persona, cierre cuidadosamente y yo puedo verificar justo en qué zona cae el pin de paralelismo. Hicimos ya la preparación del lecho para el implante, la colocación del implantito, sí, de longitud pequeño, pero compensada con el diámetro. Y en base a la literatura, eso está sumamente sustentado, que es posible hacerlo. Siempre que ponemos un implante corto, debe de ir sustentado con el diámetro. ¿Ok? La paciente se va a su casita 4 meses, regresa. Antes de los 4 meses empezamos a desconectar, colocamos un healing, luego a las 3 semanas viene y empiezo a provisionalizar. ¿Para qué? Con el objetivo de empezar a manejar el tejido, ¿sí? Empezar a perfilarlo. Evidentemente ahí, pues, no me iba a quedar un premolar, ¿sí? Tenía que hacer un tipo molar pequeñito para cubrir completamente ese espacio. Y aquí donde uno de los artículos que en lo personal a mí más me han servido, el artículo del doctor Oscar González, en el manejo de los contornos críticos y subcríticos en la implantología. Eso es fundamental para poder manejar adecuadamente el tejido blando. Ok, logré la manipulación del tejido blando, ya lo tengo donde quería, vamos a tomar la impresión final. Y vuelvo o retomo lo que hace ratito vimos. Tenemos pines de impresión abiertos, cerrados, pero estándares. Evidentemente, este pino va a tener la forma que yo previamente personalicé. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a personalizar este perfil que yo previamente hice. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Apoyándonos de un análogo, conectamos el provisional que previamente tiene exactamente la forma del tejido o del perfil que yo personalicé y lo embebo en un cubito, en un godete. En este caso me encanta utilizar los godetes de plástico porque luego es muy fácil retirarlo. Mezclo masilla, en este caso Z-Labo, lo mezclo, lo embebo y antes de retirar o de desconectar el provisional marco cuál es la parte vestibular, cuál es la parte distal, cuál es la parte mesial, palatina, para que también yo no me pierda al momento de que conecte el pin de impresión personalizado. Tenemos ya copiado el perfil, tal cual tenemos en boca. Ahora vamos a conectarle un pin de impresión y lo vamos a personalizar. Y aquí vuelvo al material que más me gusta utilizar, que es Triad Gel de Dentsply. Es fluido, tiene esa viscosidad necesaria para que fluya. Y muy fácil de fotocurar. Entonces, logro copiar el perfil, lo retiro, ya sé la parte vestibular, la parte palatina ya queda completamente establecida en el pin, lo coloco, siempre en la mayoría de los casos, siempre utilizo cucharillas individuales, previamente ya adaptadas, y tomamos la impresión. Ya que tengamos la impresión, ahora viene una parte bien importante, que es la confección de la corona, ¿no? En este caso fue un núcleo de circonia con una estratificación de cerámica. Actualmente, esto ya no lo hago. Prefiero hacer trabajos completamente monolíticos. Y si se fijan, la adaptación de este trabajo fue a un aditamento tipo T-Base, que es uno de los aditamentos que más utilizo. Tenemos la corona ya terminada, hacemos los chequeos previos. Ahora viene la parte de la cementación, algo que también es a veces un poco confuso, pero muy importante que tengamos en cuenta. Checo la adaptación en el modelo y siempre es bien importante que la cementación no la hagamos arbitrariamente por fuera. Siempre lo tenemos que hacer directamente en el modelo, ¿sí? Vamos al protocolo que más adelante explicaré con detalle, que es el arenado de la parte interna, y si se fijan, siempre me gusta proteger la parte externa para que con el arenado que yo voy a hacer no logre dañar la parte que ya está 100% pulida. Entonces, con un bloquecito de Z-Labor lo logro cubrir,
lo arenamos con óxido de aluminio a 2 bares de presión y tenemos ya la parte interna con micro retenciones para poder lograr una adhesión adecuada. Y hasta la fecha, prácticamente todo es atornillado lo que hago y hasta la fecha no he tenido un problema donde tenga el desprendimiento o se desadhiera un aditamento de una restauración de circonio. Afortunadamente no lo he tenido, pero siempre pues siguiendo los protocolos adecuados. Hacemos la verificación directamente en el modelo. Ahora sí vamos a pasar al acondicionamiento. Utilizando Panavia B5 y su primer, el Ceramic Primer o Clearfield Ceramic Primer. Al aditamento, ¿cómo lo manejo o cómo lo acondiciono? También protejo la parte que va a ir conectada al implante, porque si yo la toco con el arenador, probablemente ahí se vaya a retener placa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo embebo en un bloquecito de Z-Labor y también lo areno. Aunque los aditamentos T-Base de MIS ya traen ciertas retenciones, yo siempre prefiero, aparte, hacerles un arenado igual con óxido de aluminio para generar micro retención. Checamos que asiente perfectamente y vamos al protocolo de limpieza. Lo meto al ultrasonido en alcohol unos 5 minutitos. Luego la desinfección, previamente coloco teflón en el acceso para protegerlo, para que cuando coloque el cemento no se introduzca en esa parte donde está el tornillo. Desinfecto con clorhexidina. Más adelante ya tocaré qué otras opciones tenemos para la limpieza de la superficie de la circonia. Y luego viene la colocación de un primer, que en este caso es un primer que contenga la partícula 10-MDP, que nos facilite o nos ayude a mejorar la adhesión de circonia a, en este caso, un aditamento metálico, ¿sí? Lo colocamos tanto en el aditamento como en la restauración, dejamos que se volatilice un poquito, ponemos un poquito de aire y ahora sí viene la cementación final. Colocamos el cemento, es una maravilla hacer este procedimiento de manera indirecta o por fuera de la cavidad oral, porque podemos fotocurar con toda calma, retirar los excedentes y todo cómodamente sin batallar en el tejido, que es algo que en las cementaciones directas en boca pues es bien complicado manejar. Ok, ya tenemos el aditamento cementado a la corona, lo adaptamos, lo atornillamos, vemos que la oclusión está perfecta y podemos pasar a cerrar el acceso final. Para el cierre del acceso final, a mí siempre me gusta hacerlo bajo aislamiento y también colocarle un teflón estéril para proteger la conexión del tornillo y después ir haciendo una estratificación de resina. Tenemos el trabajo finalizado, la paciente sumamente contenta, la paciente joven, y vean al seguimiento con el tiempo cómo el implante ahí anda como si nada, la paciente anda feliz y siendo mínimamente invasivos. Vamos a pasar al material de restauración, ¿sí? Si me preguntan, en lo personal, yo siempre prefiero circonia, pero en algunas ocasiones podemos hacer mezcla de los materiales. Un aditamento con una aleación de metal, podemos hacer un perfil, un aditamento personalizado de circonia y posteriormente cementarle una corona, puede ser de feldespática o puede ser disilicato de litio. Pero en la mayoría de los casos yo prefiero utilizar la circonia y hoy en día prefiero 100% monolítico, no en capas. ¿Por qué? Porque puede haber un desprendimiento. La circonia es un material que nos da una gran confianza hablando de implantes, porque es uno de los materiales más biocompatibles y más noble con el manejo de los tejidos. Es uno de los materiales también, hablando de una manera monolítica, más resistente, que oscila entre los 600 a más de los 1000 megapascales de resistencia. Y a lo mejor lo que no es tan bueno, pues es su estética, ¿no? Tiene menor translucidez, es menos estético, pero en un sector posterior, que lo que yo ocupo es seguridad, creo que es actualmente el mejor material. Entender que la circonia no es un metal, es una cerámica, porque está dentro de las cerámicas policristalinas, pero evidentemente el manejo es diferente a una cerámica vítrea, en la cual una cerámica vítrea puede utilizar ciertos ácidos para acondicionar y para manejar la adhesión. En la circonia no es posible. Es muy importante en este aspecto tener un correcto manejo entre comunicación entre el dentista y el técnico, y la circonia pues tiene un manejo especial. Hoy todo es posible y no podemos casarnos solo con un material y decir yo todo lo hago con disilicato, yo todo lo hago con feldespática, yo todo lo hago metal porcelana o no, yo solo circonia.
No, no tenemos que tener ese criterio. Debemos de entender que hoy en día todo es posible. Cualquier material puede ser utilizado dependiendo del caso. ¿Cuál es el camino para el manejo de la ciencia? Pues hay uno de los artículos, hay una gran variedad, pero uno de los que más me han gustado de todos es el artículo del APC Concept, en la cual incluso hay dos mexicanos, que es la doctora Marcela Álvarez y el doctor Marco Brindis. Es un artículo en el cual nos ayuda mucho a simplificar los procesos de adhesión a circonia y se rige por tres conceptos básicos, que es la aplicación de un aire abrasivo, en este caso el óxido de aluminio, la aplicación de un primer con la partícula 10-MDP y un cemento a base de resina. Y este es el protocolo resumido. ¿Sí? Es la manera más simple de utilizarlo. Pero hoy en día no podemos decir que panavia o que otros materiales son los únicos que podemos utilizar para la cementación de circonia. Hoy en día tenemos también una gran variedad de materiales y uno de los que actualmente me están dando más confianza para la cementación de circonia es este CEM2 de la compañía Tokuyama, el cual tiene los mismos conceptos del APC, que es la aplicación de un aire abrasivo, en este caso óxido de aluminio 2 bares de presión, la desinfección o limpieza de la superficie de la circonia, que puede ser con cualquiera de estos tres productos, Katana Cleaner, Ivoclean o Clorexidina, y la aplicación del Universal Bond de la compañía Tokuyama, el cual ya incluye el Ceramic Primer y el Bonding juntos. Es decir, que este bond o este universal bond se utiliza tanto para el acondicionamiento de la restauración como para el acondicionamiento del diente. Obviamente faltan estudios para verificar su eficacia, pero es una alternativa y actualmente está teniendo muy buenos resultados. Y bueno, posteriormente la aplicación del STCEM, que es un cemento a base de resina. Y bueno, también un pequeño resumen del protocolo utilizando el Universal Bond de Tokuyama, este CEM de Tokuyama. Aquí anexaría en la parte inicial la aplicación el uso de un steamer, que es decir, hay agua a vapor o a presión caliente para limpiar las partículas y también el uso del ultrasonido, ¿no? Y bueno, este es el producto que actualmente les podría recomendar con mayor comodidad. Hay una compañera, colega mía, Anaí Martínez, que también tiene mucho conocimiento de este protocolo. Y bueno, hay una gran variedad. Todos pueden funcionar siguiendo los protocolos adecuados, ¿no? Y bueno, un poquito de las imágenes que les mostraba, cómo yo manejo los aditamentos, cómo los acondiciono y cómo logro el cementado. Casi estamos por terminar, no sé cuánto tiempo más tenga, si me pudieran decir. ¿Alguien me escucha? Ok, voy a brincarme un poquito unos casos. Quiero... Doctor, adelante, puede tomarse 10, 15 minutos más sin problema. Perfecto, muchas gracias. No, porque yo aquí me la puedo pasar todo el día, Muchas gracias. Vamos a ver este caso, que en sí no es un caso que tenga terminado, es un caso que tengo en proceso, pero se me hace muy interesante mostrarles a ustedes porque es una realidad clínica y muchos de los temas que yo manejo los trato de enfocar a la realidad clínica que se nos presenta día a día en nuestro consultorio, en nuestra clínica. Pacientes donde nos llegan sumamente dañados, pero que te dicen, ¿sabes qué, doctor? Yo me lo voy a hacer, quiero rehabilitar mi boca, pero por partes. ¿Por qué? Porque económicamente yo no podría hacer el gasto de una rehabilitación completa todo en un conjunto. Y entonces tampoco le podemos decir al paciente, ¿sabes qué? No te hago nada, porque si no es todo, pues no te hago nada. Hay ocasiones donde podemos tener alternativas para rehabilitar mezclando definitivo con cuestiones provisionales, como este caso. Es un ejemplo súper particular, donde la paciente evidentemente me llega en una dentición terminal y evidentemente hay pérdida de la dimensión vertical, necesidad de la colocación de unos implantes porque la paciente quiere mejorar completamente, ya no quiere algo removible, pero evidentemente necesito hacer un manejo previo de la dimensión vertical. Y entonces, si es un caso que yo solo sé por el momento que me permite
hacer la parte superior y no la inferior, ¿cómo le hago yo para manejar esto? Pues muy fácil, hacer la planificación mediante un prototipo previamente, hacer la planificación para la colocación de los implantes, que en este caso este es el esquema completo de la planificación de los implantes, y si se fijan, en la parte de arriba colocar 4 implantes y el más distal con un cierto porcentaje de angulación para lograr un poco de soporte en esta zona. Y bueno, la colocación de unos implantes en la parte inferior, que eso todavía no llegamos. Una planificación, una maqueta completa de lo que se le va a hacer a la paciente. Hacemos la colocación de los implantes, que en este caso fueron implantes 7 de MIS. Y posteriormente, ya que pasó la fase de desintegración, mientras ese periodo pasaba, la mantuve con un removible provisional. Cuando ya fue posible empezar a manipular los implantes o el tejido de los implantes, esa misma placa removible la convertí en algo fija. Adapté los aditamentos provisionales, aquí vemos, y ahora sí pasamos a la parte definitiva, donde vamos a hacer una híbrida parcial y la rehabilitación del sector donde todavía conservábamos dientes naturales, donde hice mezcla de restauraciones corona, donde necesitaba hacer corona, y en otras donde pude hacer una mezcla de tabletop, overlay, donde es posible conservar ese remanente de diente que nos queda, ¿sí? Hacemos la planificación en la parte final del laboratorio. En este caso utilizamos para la híbrida un material en base a poliuretano, que es PIC, y para las restauraciones cementadas sobre órgano dental utilizamos circonia. Vemos el diseño dentro del software, y algo muy importante, las pruebas o los prototipos para poder verificar directamente en boca de la paciente. Aquí, si se fijan, yo previamente ya había enviado al laboratorio el encerado o el prototipo donde yo hice el manejo de la rehabilitación, tal cual como iba a quedar al final. Entonces, yo sabía que al estabilizar todo lo superior, de cierta manera, de alguna manera iba a tener que buscar estabilizar la parte inferior para que pudiera haber una oclusión estable. Hacemos el trabajo definitivo, se hace la caracterización, vemos cómo en un poliuretano puede ser una gran alternativa para rehabilitar, vemos el esquema dentro del modelo y bueno, la colocación directamente en el paciente. Aquí, perdón, todavía era una prueba donde vemos que todavía la circonia no está terminada. Es una fase de prueba donde tengo que ver la correcta pasividad, el correcto sellado de las restauraciones, también aspectos extraorales, los revisamos. Y aquí es donde ya empiezo a provisionalizar la parte inferior. Hago por medio de resinas una elevación de la dimensión vertical para de manera provisional establecer la oclusión de mi paciente. Y aquí podemos empezar a ver diferencias. Evidentemente abajo voy a modificar todo esto. Todo esto lo voy a retirar y se va a hacer con algo definitivo. Pero de cierta manera tengo que buscar a los límites que tengo en el caso cómo poder estabilizar la oclusión de mi paciente. Damos seguimiento donde incluso ya que estabilicé las resinas, coloco una removible provisional que posteriormente eso se va a convertir en algo fijo y ya cementada las restauraciones, vemos cómo el tejido se va adaptando a la prótesis híbrida en algo ya definitivo, donde la paciente obviamente ya tiene la comodidad de traer algo 100% fijo sobre implantes, y aquí vemos un flujo de trabajo de cómo puede ir evolucionando un caso, ¿no? Desde la manera inicial en que llega hasta la transición y hasta estabilizar, en una mezcla de un trabajo definitivo en la parte superior y un trabajo provisional en la parte inferior, pero con la idea de lo que va a ser definitivamente, ¿sí? Vemos las fotografías finales. Y bueno, vamos a terminar con el siguiente caso. Vamos a terminar con este caso por el día de hoy. Es un caso complicado. El señor Francisco llega conmigo con una alteración grande, tanto periodontal como protésica o oclusal, donde vemos que tengo que hacer un acondicionamiento total del paciente.
donde vemos situaciones donde inclusive te ponen a pensar qué vas a hacer, ¿no? Daños periodontales tan severos que previamente tienes que hacer un manejo occlusal, porque evidentemente está habiendo una parafunción, pero también está habiendo problemas periodontales. Detectar interferencias, el por qué está habiendo una parafunción, puede ser que el paciente esté en bruxismo, pero también puede ser que el paciente esté en un desplazamiento. Entonces, detectamos efectivamente que este paciente tenía unas interferencias en el sector posterior que hacían el desplazamiento mandibular. Por lo tanto, eso era otro factor etiológico para el desgaste tan severo que tenía. Empezamos a hacer todo el manejo oclusal y hacer un esquema de rehabilitación desde el inicio. No brincarnos a, ok, le voy a hacer estas extracciones, le voy a hacer estos implantes y hasta después ponernos a analizar qué es lo que vamos a hacer de manera definitiva. Desde un inicio yo hago una maqueta, un esquema donde dónde voy a colocar implantes, dónde voy a colocar coronas, dónde voy a colocar carillas, dónde tengo que hacer ciertos procesos de cirugía previa, de condicionamiento, y toda la planeación protésica desde antes. ¿Para qué? Para poder llegar a esto, a un prototipo donde ya tengo un manejo de la dimensión vertical, donde ya tengo una reposición lo más adecuada del paciente y que de aquí yo pueda sacar guías para los implantes, donde yo pueda sacar toda la planeación que se viene por delante. Comenzamos con, evidentemente, el acondicionamiento, que es hacer las extracciones, pero ¡oh, sorpresa! Que era tanto el daño periodontal que obviamente pues, tenía que hacer un acondicionamiento previo. Se hicieron las terapias de soporte periodontal, se retiraron o se hicieron las extracciones de los focos de infección y posteriormente a ese manejo previo periodontal, de manejar esa etiología que el paciente tiene de daño periodontal, hacer los procedimientos quirúrgicos para acondicionar las zonas para la colocación de implantes. Se hicieron una serie de elevaciones de seno maxilar en esos sectores, ya previamente hechas las extracciones. Evidentemente era tanto la atrofia que no era posible colocar implantes de manera convencional. Hicimos todo el protocolo de acondicionamiento y evidentemente pues esto desde un principio se le tiene que hacer ver al paciente, porque no cualquier paciente tiene la decisión de hacer todos esos procedimientos. Ser bien éticos con las personas y hacerles ver lo complicado y lo difícil que va a ser un tratamiento de este tipo. No voy a entrar en detalle de los procedimientos quirúrgicos, lo que quiero es llegar un poquito al manejo protésico, pero ejemplificar toda la parte de acondicionamiento quirúrgico que hubo previa para antes de colocar los implantes. Todas esas regeneraciones, esas elevaciones de seno maxilar para poder lograr la colocación de implantes en esos sectores. Posteriormente, al tiempo de espera de una elevación de seno maxilar, de 9 meses en este caso, por lo grande que fue, tuvimos la ganancia necesaria para poder pensar en colocar posteriormente los implantes. Se hicieron la colocación de los implantes y bueno, esto lleva tiempo. Esto no se hace en una semana, esto no se hace en meses, lleva mucho, mucho tiempo de trabajo y de planificación. Una vez que logramos estabilizar o acondicionar la parte superior, logramos comenzar la parte inferior. Y como les comentaba, me gusta mucho apoyarme de los aditamentos de pines de paralelismo del kit de Seven para poder ver justo en qué zona va a caer la carga principal de la restauración. Hacemos la colocación de los implantes en la parte inferior. Vemos, siempre me gusta, como vemos aquí en la imagen, siempre ver hacia dónde va la oclusión, siempre guiarme por la oclusión, porque si voy más vestibular, si voy más palatino, debo de corregir esa orientación, esa correcta distribución de los implantes, ese adecuado espacio, siempre también es sumamente favorable, siempre en base a una guía protésica, que si previamente yo ya tengo un prototipo, esa misma guía me va a facilitar completamente hacia la zona donde yo quiero colocar mis implantes. Vemos todo el protocolo de la colocación de los implantes, la correcta distribución. Y bueno, vamos a la parte final que ya fue cómo rehabilitamos al paciente. Ok, ya hicimos toda la fase quirúrgica de acondicionamiento. También, como les comenté desde un principio, saber desde el inicio qué provisional voy a mantener durante que el paciente pasa
esa fase de cicatrización de los implantes. Durante esa fase yo elaboré una prótesis removible provisional para no generarle carga todavía a los implantes, que de por sí fue un proceso largo de elevaciones de seno maxilar, de la colocación de los implantes, y por no esperar los tiempos necesarios, yo cargue luego esos implantes, puede haber un problema. Entonces, empiezo a estabilizar la oclusión de mi paciente en base al prototipo. Si se fijan, vean cómo empieza a mejorar la encía, pero también yo le batallaba mucho con el paciente porque él rápidamente generaba sarro, generaba cálculo. Entonces, fue un periodo también de adaptación para el paciente porque era necesario el apoyo de él, porque si no, esto no iba a funcionar. Empezamos a estabilizar completamente toda la boca para poder pasar a la fase final. Como vemos, teniendo un prototipo previo, lograr hacer los desgastes guiados, lograr colocar provisionales de largo tiempo, de larga duración, para el correcto manejo de los tejidos. Posterior que logramos la estabilización del paciente, podemos empezar a hacer las preparaciones, las impresiones finales y poder pasar al trabajo definitivo, que en este caso fue una mezcla de circonia con disilicato de litio. Vemos cómo en este punto estoy logrando un mejor manejo de los tejidos. No fue fácil en este paciente lograr que el tejido se acomodara, sobre todo que el tejido lograra una salud. No fue nada sencillo. Vemos ya los aspectos de rehabilitación final, cómo primero decido cementar el sector anterior para darle todavía un poquito más de tiempo a los implantes a que se terminara esa fase de osointegración antes de generarles esa carga. Fue un protocolo de carga tardía. Hacemos las pruebas en el sector posterior, fueron la elaboración de prótesis fijas con el concepto híbrido, utilizando circonia y aditamentos T-base. Vemos la confección. Vemos ya los resultados finales, el seguimiento, y vemos ahora sí un antes y un después. Vemos cómo recibo al paciente en una situación periodontal sumamente complicada de manejar, y después de meses de trabajo podemos lograr una oclusión estable, una salud sobre todo y función del paciente. Déjenme ustedes lo estético. Sí es bien importante las cuestiones estéticas, pero algo que es fundamental es lo funcional, ¿no? El paciente, a raíz de todo el proceso que sufrió, se hizo muy disciplinado. Actualmente es uno de los pacientes más disciplinados que yo tengo, el cual periódicamente, cada 3 meses, está acudiendo conmigo para su control, para sus terapias de soporte periodontal, y vemos qué bien se ha mantenido la oclusión. Evidentemente son pacientes que yo controlo o prevengo con la colocación de un guarda, y no un guarda de acetato, sino un guarda termocurado con una oclusión estable. Y bueno, pues con esto termino. Lamentablemente el tiempo es muy, muy corto para poder abarcar tantos temas que me quisiera extender. La verdad que a mí me apasiona esto y bueno, cada oportunidad que tengo trato de compartir la mayoría de lo que yo puedo. Les quiero hacer una invitación. Cuando gusten, tienen su casa aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Bueno, ahorita que estamos en esta situación, pues no se puede, pero esperemos pronto que pase esta contingencia, puedan, el que guste, visitarnos. Este es mi pequeño espacio en el cual actualmente extraño mucho, porque ahí me la vivo, y ahorita estoy encerrado en mi casa, pero bueno, les quería enseñar un poquito el espacio donde todos los días ahí estamos trabajando, aprendiendo, porque no puedo decir que ya lo sé todo, y es ahí bien importante esta última diapositiva que siempre me gusta mencionar, que nunca veamos una meta imposible. Por muy alto que se vea, no es imposible llegar a la cima. Te va a costar trabajo y va a tardar mucho en llegar, pero yo creo que lo más importante es cuando logremos llegar a la cima, nunca perder el piso, porque de ahí venimos, ¿no? Entonces son anécdotas que me gusta siempre expresar, y también hacerles una invitación en un proyecto que, pues, sin ningún beneficio, con un grupo de amigos, estamos organizando actualmente por la contingencia que estamos viviendo o estamos siendo afectados, para que desde la comodidad de su casa tengan una actividad, ¿sí? Porque yo sé que muchos de ustedes, su rutina es se levantan y se van a su consulta o a su clínica a trabajar. Y actualmente es como, ¿y ahora qué hago, no? ¿No tengo nada que hacer? Claro que sí, hay muchas cosas que hacer. Y para que haya una rutina en este tiempo que tenemos que estar en casa, un buen pretexto es
apuntarle ahí en su agenda que todos los días estamos teniendo pláticas cortitas de unos 30 minutos con un grupo de amigos jóvenes, los cuales es un gusto para mí compartir, que de hecho hoy tenemos una con el doctor José Villalobos, el cual les hago la invitación, el lunes con el doctor José Cedillo, y yo estaré el martes 7 en punto a las 7 p.m. Por Facebook. Los espero. Y bueno, pues ya me cansé, la verdad. Necesito tomar agua y agradecer infinitamente a esta oportunidad de Dentsply y sobre todo a Miss por el espacio que me dieron. Un saludo a todos los rincones de Latinoamérica que sé que me están escuchando, muchos amigos. Y bueno, dar gracias al motor de todos mis días. Hasta en esta contingencia me levanto y estas personitas que ven en la imagen son el motor de mis días, los cuales saben que todo lo hago por ellos. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Muchísimas gracias, doctor Francisco García, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos al Congreso Internacional de Odontología Virtual y les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.in-mediodental.com y por favor dar clic en la pestaña Ir a CADI. El día de hoy la constancia es 920, con ese número la podrán acreditar. Doctor, si le parece bien, ¿podemos leer algunas preguntas? Claro que sí. Muchas gracias. Tenemos una pregunta del doctor Luis de Jesús Blanco. Dice, doctor, buenas tardes. ¿Puedo rehabilitar todos los implantes con circonia? Sí, claro que sí, es posible. Como yo comenté en la plática, es uno de los materiales que a mí en lo personal más confianza me da por varias razones, por las características de resistencia que tiene y la biocompatibilidad a los tejidos, hablando de implantes, ¿verdad? Recordemos que esta plática no solo estuvo enfocada a cuestiones de rehabilitación de dientes naturales, sino sobre implantes, y sobre implantes es uno de los materiales que más me gusta, porque hablando, ejemplo, la metal porcelana podría ser una opción, pero la única desventaja que yo le veo es que, una, no es muy biocompatible con el manejo de los tejidos blandos, y otra cuestión es que tarde o temprano puede haber un chipping, un desprendimiento de la cerámica. Por otra parte, si queremos rehabilitar con disilicato de litio, el disilicato de litio podría ser opción, pero siempre y cuando el esquema oclusal sea adecuado en el paciente. Si sabemos que es un paciente que tiene algún tipo de parafunción o algo, antecedente de parafunción, probablemente pueda haber una fractura. Entonces, sabiendo todo eso, recopilando toda esa información, actualmente rehabilitar con circonia es a mí lo que más confianza me da. Pero hay opciones, definitivamente lo demás también puede ser, pero es una de las complicaciones que se puede presentar. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la doctora Camargo. Dice, doctor, buenas tardes. ¿Qué tan de acuerdo o no está con realizar previo a la rehabilitación tratamientos endodónticos? ¿Me la repites, por favor? No la escuché bien. Claro, doctor. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tan de acuerdo o no está con realizar previo a la rehabilitación tratamientos endodónticos? Ah, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es parte de la fase de acondicionamiento. Dentro de la fase de acondicionamiento de todo plan de tratamiento está previamente hacer tratamientos de conductos que sean necesarios. Estoy completamente de acuerdo que debe de ser en la fase previa de acondicionamiento. Muy amable, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Cepeda. Dice, ¿por qué no se le realizó en posterior coronas individuales? En el último caso, me imagino que se refiere, en el último caso no lo hice coronas individuales porque fueron híbridas. Si se fijaron, el caso era un paciente que perdió bastante hueso, bastante tejido por el daño periodontal que sufrió, y evidentemente yo tenía que hacer una rehabilitación híbrida, es decir, con componente rosa, y de tal manera yo prefería hacerlo como estructura, no como diente individual. Esa fue la razón. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo deja las resinas en los dientes para aumentar su dimensión?
Esta pregunta es de la doctora Pedrosa. Doctora Pedrosa, muchas gracias. Mire, la resina, yo siempre lo comento en las pláticas, para mí es un excelente provisional. Yo la verdad que la resina, a menos que sea una clase 1 bien pequeñita, la utilizo, pero para mí la resina no lo veo como un material definitivo y el lapso o el tiempo que yo le doy de uso en la fase provisional, que no sea más del año. Preferentemente, en estos casos yo siempre les comento a los pacientes que la fase provisional debe de ser en un lapso de 6 meses, un poquito más. Y que nunca no lleguemos al punto de pasarnos del año porque empieza a haber una desadaptación, probable fractura y podemos perder esa dimensión que ya establecimos. Entonces, es de mucha ayuda la resina para estabilizar a los pacientes en la fase provisional, pero sí que no sea más del año y con un intermedio de en unos 6 meses yo creo que estaría bien. Muchas gracias, doctor. Queridos odontonautas, les recordamos que esta conferencia quedará grabada tanto en Facebook como en YouTube, por si gustan volverla a ver. Doctor, tenemos un gran número de preguntas, muchas felicitaciones, muchos saludos. Gracias a todos, espero que haya sido de su agrado. La verdad que pues el tiempo es muy, muy limitado, esta plática por lo general yo la doy en 2, 3 días, es una gran cantidad de casos, pero qué padre que tuve la oportunidad de compartir con ustedes y bueno, que todas las preguntas también son bien recibidas y de eso también aprendemos. Cualquiera que tenga otra pregunta también me lo puede hacer directamente a mi correo. Alguien que necesite la literatura, algunos artículos de los que mostré en mi plática, mándenme un correito, ahí está ahí en la pantalla aparece mi correo y con todo gusto yo se los envío. Con todo gusto yo se los envío. Yo creo que la información no es para quedárnosla a nosotros, sino para más bien transmitirla. Y evidentemente, como vieron en la conferencia, pues yo trato de complementar un poquito todo, ¿no? Tanto la parte protésica como la parte quirúrgica, la fotografía, pero hay muchas cosas más que tengo que mejorar. Trato de inclusive las fotografías, sería imposible estarlas editando todas, entonces hay algunas imágenes que no están muy limpias, una disculpa, pero trato de hacer o complementar todo el trabajo lo mejor posible. Y bueno, pues les agradezco mucho, la verdad. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Hernández. Le envía saludos y pregunta, ¿cómo es que estabiliza la parte inferior con la resina? ¿Cómo une el encerado y lo lleva a la resina en boca? Así es, miren, ese es otro tema también muy, muy interesante. Previamente siempre es los prototipos, es lo principal que tenemos que hacer. Prototipos por medio de un encerado, el cual hay muchas maneras de transferirlo a boca. En este caso que vimos, la manera en que yo lo transfiero es duplicando el encerado, sacando una llave, puede ser, en este caso fue una silicona transparente, en la cual yo tengo la forma de mi prototipo, lo adapto a la boca del paciente y con resina lo fotocuro. Puede ser inyectada o puede ser estampada. Entonces, esa es la manera que yo lo transfiero con una matriz de silicona transparente. Sí, duplicándolo del encerado. No lo metí en la plática porque desgraciadamente pues el tiempo es muy corto, pero en la mayoría de las presentaciones es algo que también explico cómo podemos transferir los prototipos a boca, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, la realidad clínica es esa. Que muchas veces los pacientes nos llegan y nos dicen, ¿sabes qué? Sí me voy a hacer el tratamiento, pero por partes. Y eso complica mucho al clínico porque, ok, ya terminamos de manera definitiva, ya sea maxilar o mandíbula, pero ¿cómo estabilizo de manera provisional el otro sector? Es interesante saber el manejo y es la manera en que yo lo realizo, ¿sí? Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Cortés. Dice, ¿recomienda los implantes con carga inmediata o el tradicional? Mira, ahí ese es también otro tema de debatir, porque cada quien tendrá ciertas consideraciones. Yo me rijo mucho por la planeación previa, es decir, saber ante qué sector voy a trabajar. Si es posterior, por lo general no hago carga inmediata, más bien no hago carga inmediata, siempre prefiero hacer una temprana o tardía. Y si es sector anterior, ahí sí podría ser una opción hacer una carga inmediata, pero también a veces, a medida de lo que puedo, prefiero, yo soy muy
miedosa en ese aspecto y a veces prefiero hacer otros aspectos provisionales como un tipo Maryland, hasta un guarda de acetato puede servir de provisional, pero en casos donde el hueso, la densidad ósea, que el paciente no presente un grado de parafunción grave, es decir, que la oclusión sea estable, puede ser una opción hacer una carga inmediata, pero a medida de que, como comenté, inicié esta plática, siempre hay que analizar el caso individual de cada persona, llenando un cuestionario o cuestionándonos nosotros mismos para poder respondernos estas preguntas. Si yo ya veo que es un paciente con riesgo alto, probablemente no sea una indicación hacer una carga inmediata. ¿Sí? Entonces, si veo que es un paciente con riesgo bajo, probablemente lo pueda hacer, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta, dice, en otros sistemas para implantes no se necesita hacer colgajo. ¿En el sistema que nos habla siempre se tiene que hacer el colgajo? ¿Me la repites, por favor? No se cortó. Claro que sí, doctor. Preguntan si para este sistema, bueno, que hay otros sistemas de implantes que no se necesita hacer colgajo. ¿En el sistema que nos habla siempre se tiene que realizar? Ah, no, hay casos donde podemos hacer completamente flapless, ¿verdad? Hay casos, de hecho, hay casos que tengo reportados o tengo documentados más bien casos donde hacemos cirugías sin levantamiento de colgajo, ¿no? Es una opción, no en todos los casos. Evidentemente, levantar un colgajo, pues, tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas, pues, es que siempre tienes una visibilidad del campo quirúrgico muy amplia. Que inclusive, aunque las tomografías son muy precisas, en ocasiones puede haber algunas cuestiones que no son exactamente como lo vimos previamente y haciendo un colgajo, pues lo podemos prevenir. Evidentemente, la cirugía guiada o la cirugía flapless, pues nos quita ese privilegio de ver directamente el hueso, de ver directamente estructuras anatómicas y, pues bueno, puede ser una complicación, pero es una opción, sí, es una opción, claro. Hay casos donde prefiero hacer levantamiento de colgajo y hay casos donde también utilizo la cirugía flapless. Gracias, doctor García. Tenemos otra pregunta del doctor Omar. ¿Cómo esteriliza el teflón? Ah, pues muy simple. Yo la manera en que lo esterilizo, cortamos pedacitos del teflón. Pues el teflón, evidentemente, puede ser el industrial, pero que esté libre de aceite. Y lo empaquetamos en bolsas para esterilizar y lo metemos al autoclave. Esa es la manera en que lo esterilizo. Gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Robles. Dice, buenas tardes, doctor. Excelente ponencia. ¿Los aditamentos calcinables los diseña usted o permite la modificación del aditamento por parte del laboratorio dental? En la mayoría de los casos yo los modifico. Es decir, tengo el calcinable, inclusive ya previamente una impresión del perfil, lo puedo duplicar el perfil en base al aditamento que voy a utilizar o bien hasta con cera, lo puedo perfilar a la manera que yo quiera. Pero por lo general lo que yo hago es, en base a la impresión del perfil que generé, coloco el aditamento, lo personalizo y se manda a colar. O también puede ser previamente por el laboratorio. Tenemos esas dos opciones, ¿sí? Pero si previamente ya lograste un manejo de los perfiles, pues yo mismo lo copio, ¿no? Gracias, doctor. El doctor Arturo Carmona pregunta, ¿qué experiencia tiene en el uso de aditamentos híbridos? No tengo mucha experiencia en el uso de esos aditamentos. Es una opción también, no en todos los casos, pero no te podría decir qué tanta eficacia tienen porque no, en general no los he manejado mucho. Yo manejo mucho, hablando de implantes MIS, el T-Base es uno de los aditamentos que más me gusta. También manejo mucho el multi-unit. En general es el aditamento que manejo más, pero no. Apenas empiezo a manejar un poquito los nuevos de One Abutment One Time, pero no podría responder así con exactitud qué tan favorables sean. Muchas gracias, doctor. El doctor Manuel le pregunta, ¿qué resina recomienda para la estratificación de obturación de chimenea?
Por lo general yo ahí utilizo una resina con carga. No me gusta utilizar fluidas. La fluida la puedo utilizar nada más para sellar el piso del acceso, es decir, empaco el desinfecto, siempre a medida de lo que se pueda aislar, secar, desinfectar con clorhexidina, empacar el teflón, coloco una basecita de resina fluida y luego voy estratificando con capas de resina con carga, o en este caso CERAM, ¿sí? Es como en lo general me gusta, hay quienes lo hacen con Bullfill, también puede ser una opción, pero yo en lo personal como lo hago es un estratificado, primero una basecita con fluida y luego por capas con resina CERAM. Muy amable, doctor. El doctor Ortega dice: buenas tardes. ¿Existe alguna alternativa al arenado para lograr la adhesión al circonio? Hay alternativas, hay otros tratados químicos inclusive que existen, pero actualmente o sea, con los estudios o la literatura nos comprueba que no son igual de eficientes que el arenado con óxido de aluminio, ¿sí? El óxido de aluminio es dentro de la literatura, el que, hablando de adhesión a circonio, es el que pues, mejor resultados tiene. Hay otros, pero no hay quien todavía supere ese aspecto que el arenado con óxido de aluminio nos da. Y bueno, actualmente sí tenemos varias opciones en cuanto a los cementos, ¿verdad? Como lo ejemplifiqué, yo utilizo mucho Panavia B5 bajo el concepto de APC, pero actualmente ya hay compañías que nos portan materiales que también son muy fáciles de utilizar y que también están teniendo muy buenos resultados. Yo me debo de considerar que soy uno de los más desconfiados en cuanto a los adhesivos universales y no me dejará mentir mi amigo José Cedillo porque hicimos nuestra tesis de eso, donde vimos que pues todavía los adhesivos de tres pasos o de grabado total pues tienen completamente niveles superiores a los universales. Entonces, ahí la incertidumbre. Actualmente hay unos que nos están demostrando buenos resultados, pero hay que darles todavía el beneficio de la duda, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Sharon. Dice: hola, doctor, para aquellos pacientes que llegan de otra clínica con un mal trabajo de implantes, ¿qué se puede hacer? ¿Me la repites, por favor? Es que de repente se... Claro, doctor. Para aquellos pacientes que llegan de otra clínica con un mal trabajo de implantes, ¿qué se podría Ajá. hacer? Uf. No, pues ahí. Primero persignarnos, yo creo. Yo creo que es lo primero que tenemos que hacer, porque bien me decían muchos maestros míos que nosotros como especialistas, pues lo que vamos a ver más en pacientes, pues son casos mal hechos, ¿no? O mal planificados. No mal hechos, ahí está mal lo que yo dije. Mal planificados, ¿sí? Mal planificados, donde no hubo una planificación adecuada y por lo cual, pues lo vuelve lo doble o lo triple de difícil de resolver. Casos donde inclusive, sí, el implante súper osointegrado, una osointegración perfecta, pero no es rehabilitable. No hay espacio vertical, no hay espacio horizontal, el acceso a la prótesis no es el adecuado. Sabemos que va a haber fractura. Entonces, salimos de las proporciones de lo que acabamos de ver. Siempre debemos de buscar que las restauraciones sean lo más centradas posible, a la sobrecarga lo más central posible. Y hay casos donde tengamos que tomar la triste decisión de decirle al paciente se tiene que retirar el implante. Sí, ahí ya es cuestión de que el paciente lo acepte o no, ¿verdad? Porque también nosotros no podemos obligar a los pacientes. Pero definitivamente el caso de resolver un implante mal colocado lo vuelve sumamente difícil y se puede, pero es muy complicado. Muchísimas gracias, doctor Francisco García. Tenemos un gran número de preguntas debido al tiempo. Se las haremos llegar, doctor, para que usted nos haga favor de responderlas. Claro que sí, con todo gusto y vuelvo a lo mismo, me pueden enviar un correo también en mis redes sociales, en Instagram, con mi nombre, Francisco García Torres, me pueden buscar, ahí pueden escribirme también o por Facebook, por donde se les haga más fácil, con mucho gusto. Mil gracias, doctor Francisco, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Le agradecemos mucho y le enviamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes y bueno, les mando saludos hasta su casa, a los amigos que me escucharon, les mando un gran saludo, creo que tengo amigos de Honduras, de Chile, de todos lados que me escucharon, me están llegando los mensajes, ya con más tiempo les contestaré, pero es para mí un honor saber que desde Chile, Ecuador, Honduras, tengo personas que se dan el tiempo para escucharme y eso pues se los agradezco infinitamente. Y bueno, pues cuídense, hay que cuidarnos desde nuestra casa, son tiempos difíciles. Yo creo que no hay quien salga afectado de esta etapa que difícilmente nos está tocando vivir. Y bueno, lo único que nos queda es cuidarnos, seguir indicaciones y esperar a que todo salga bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias al Congreso Internacional de Odontología Virtual. Pero sobre todo a ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirlos el día de hoy en el Ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan un excelente fin de semana.